to give us the opportunity to meet everybody here. And thank you very much for the opportunity to give you the whole range of services we are giving offshore. Mucho gracias, everybody. Enjoy yourself. Thank you very much. Le cuento, acá vamos a tener dos disertantes destacados. Uno es Moshe Shahar, que tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la seguridad de información de datos y la cibergestión en grandes organizaciones. Ha trabajado como oficial de seguridad de la información de datos y seguridad cibernética en una organización pública de salud. Y después vamos a tener a Zvika Lobel, que ha servido en la unidad especial del ejército de Israel y después de 25 años de servicio en la parte de inteligencia, ahora trabaja como consultor de empresas y de gobiernos con énfasis en América Latina. Así que yo los dejo a ellos, que son los que saben, al frente de esta charla. La charla va a quedar grabada para que después la podamos compartir con aquellos que ustedes consideren que les puede también interesar. Así que muchas gracias y quedamos en manos de Moshe. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad. Como Alberto dijo, tengo más. Primero, yo soy nacido en Argentina, pero igual van a escuchar un acento raro. Yo vivo muchos años aquí en Israel y tengo más de 20 años de experiencia en ese campo de ciberseguridad. Y tuve también la experiencia de enfrentar también eventos e incidentes de ciberseguridad, y quiero mostrarles de mi experiencia. Primero, yo trato de dar el punto de vista de alguien que fue encargado en la cosa de seguridad y ciberseguridad en un instituto muy grande, que tuvo que también enfrentar muchos eventos e incidentes de ciberseguridad. Lo que quiero mostrarles, no hay mucha tecnología, sino más procesos, cómo podemos manejar una política buena de salud. El contenido de esta conversación va a ser, primero quiero mostrarles un poco y hablar de los eventos que pasaron especialmente en Latinoamérica en los últimos años, y los impactos que hubo en las organizaciones y empresas. Así podemos tener un cuadro de lo que vamos a hablar. Después, yo, como veo, la política y el cumplimiento es una línea de defensa para nosotros, lo que quiero mostrar. Y al final vamos un poco a hablar de cómo monitorear y controlar todas las políticas que nosotros queremos implementar en las organizaciones. Acá ven una frase, es en inglés, pero es una frase de Robert Mueller, que era el director de la FBI, FBI de Estados Unidos, que es una frase muy simple, pero atrás de esta frase hay todo un mundo entero de... Hay nada más dos tipos de compañías: las compañías que fueron atacadas y las compañías que van a ser atacadas. Con esta frase nosotros podemos entender que nosotros tenemos que mantener un cuadro de política para manejar los incidentes de ciberseguridad. Entonces, nosotros decimos que la amenaza y el riesgo ya está adentro de la organización. Quiere decir que nosotros vamos a ser atacados. Si no fuimos atacados, vamos a ser en el futuro. Yo no hablo en forma de 100%, pero la mayoría de las compañías seguro van a pasar algún evento de ciberseguridad
Entonces nosotros para con esa forma de pensar, con ese cuadro, nosotros decimos que queremos, el daño ya puede ser que va a pasar, pero nosotros queremos reducir el daño. Queremos llegar a una situación que si ya pasa un evento, un incidente de ciberseguridad, nosotros queremos reducir cuanto más el daño, junto con el modelo de evitar la amenaza misma. Por supuesto que los eventos y los incidentes de ciberseguridad también ponen en riesgo el funcionamiento de las empresas y también hacen graves daños a los activos de las empresas. Las grandes amenazas, el orden que van a ver aquí no es orden, puede ser, cada época tiene sus cosas. El primero es el secuestro de datos, el ransomware, es una amenaza muy grande. Ahora, hoy, es el número uno en el mundo de ciberseguridad. Se enforzó mucho desde que empezó la pandemia en todo el mundo. También los virus y códigos malicios también siguen hacen sus daños. Ataque de denegación de servicio, que puede ser que compañías que usan servicios, puede ser un sitio de web, puede ser un proceso de una aplicación o un software, que ataques pueden hacer dar bajo al servicio y el funcionamiento de la compañía y las pérdidas de ciudadanía. El tema de ingeniería social y phishing, la ingeniería social, la manipulación que hacen los atacantes para recibir o tratar de rescatar datos que pertenecen a la rescatar, robar datos que pertenecen a la compañía. Esa es una forma de hacer ingeniería social. Y también el phishing por intermedio del correo electrónico, que también se puede. Otra cosa que es muy importante es los proveedores nuestros, los proveedores de las compañías. Hoy hay muchos ataques que se usa la cadena de suministro de esos proveedores. Hay muchos ejemplos en todo el mundo que ataques empezaron por intermedio de un proveedor que tiene acceso libre a las redes de las compañías, de las empresas, y por intermedio de ese proveedor se puede entrar a la red de la empresa y causar los daños que pasan. Como sabe, el cyber es una guerra, por ahora es una guerra sin víctimas humanas, no hay cañones y no hay tanques en esta guerra, pero hay muchos peligros, y el peligro es más en los negocios y en las empresas. Quiero ahora mostrarles algunos ejemplos de lo que está pasando en Latinoamérica. Un reporte de la firma Willis Towers Watson de enero de 2020, que dice que una de cada 10 empresas pierde más de 100 millones, 10 millones de dólares debido a un cyber ataque. Un poco más de ese reporte, que las compañías necesitan tomar una defensa proactiva, eso es lo que les quiero mostrar más adelante en esta conferencia. También en defensa proactiva y los niveles de defensa. La ciberseguridad no solo es una amenaza para el negocio, aparte de los riesgos comunes que nosotros conocemos de la seguridad de datos, que pueden limitar, que limitan la privacidad, la responsabilidad de robo de datos, también los riesgos operativos, la interrupción de las operaciones de la empresa que pueden bajar, y algo muy importante es la reputación. El nombre de nosotros, el nombre de las empresas,
es una propiedad de la empresa, es un activo de la empresa que puede ser, puede hacer un daño muy grande. Otra cosa es el de la revista Tecno, en octubre del 2020, dice que Argentina está en la cima de los ataques de cyber. Hay otros países, Argentina, Chile, México, los 5 países de la región que tienen más ataques. Quiero seguir adelante. La revista Negocios, abril del 19, hace 2 años, casi la mitad de las empresas argentinas sufrió cyberataques. A mí me parece que este dato ahora es más alto. Yo creo que más de la mitad. Hay que recordar que este reporte es de hace 2 años. La pandemia subió los ataques también en Argentina. No tengo datos más adaptados ahora. Y también los ataques, como mostré antes, en esa época el phishing era el más alto y el ransomware era el más bajo. Hoy es al revés, ahora el ransomware es el ataque más alto. Un poco de los bancos argentinos reciben por día 4 millones de ataques, millones, eso lo dice Infotecnologi en un reporte de marzo de 2020. En el 19, antes de la pandemia, todavía Argentina sufrió más de 1,5 millones de ciberataques por día. Lo que estamos diciendo todo el tiempo. Otra compañía importante en Argentina, que según un reporte en julio del 2020 fue atacada. La empresa tuvo un ataque también de ransomware. Se afectaron 18,000 equipos. No tenemos más. El ransomware se llama Reveal. Es un ransomware muy que hace ataques con muchos daños. No tenemos más, no sabemos si la compañía pagó los 7 millones de dólares que están escritos aquí, 7,5 millones de dólares. Esos datos no los sabemos, pero el ataque pasó en esa compañía. Otra cosa que les quiero mostrar pasó en el mundo. En 16 de mayo del 17, 2017, hubo un gran ataque en todo el mundo. Ustedes pueden ver el mapa del mundo. Todos los puntos rojos son los países afectados. Se ve que hay mucho en Estados Unidos y Europa fueron afectados. Fue un ataque que se llama WannaCry. En inglés puede entender el nombre de este ataque. También muchos lloraron por este ataque. Atacaron a más de 300,000 computadoras en 150 países. Si vemos países que están con menos puntos rojos, es porque el 16 de mayo de 2017 fue un fin de semana. Hay muchos países que el fin de semana, la mayoría de las computadoras están cerradas. Entonces, no se afectaron por ese ataque. En Europa y Estados Unidos, también a fines de semana, la gente trabaja con computadoras, entonces por eso se ven más afectos. Uno de todos los afectados, quiero mostrar un ejemplo de un afecto que hubo en la cadena de hospitales de Inglaterra, lo que se llama NHS, National Healthcare Service, es una cadena de hospitales del gobierno inglés, que por ese ataque 16 hospitales, es una cadena de varios, hay más de 50 hospitales, 16 de esos hospitales fueron atacados. Durante una semana entera no pudieron trabajar, entonces no pudieron dar el servicio médico que ellos dan siempre. Y
todos los pacientes tuvieron que ser evacuados a hospitales que no se afectaron. Y después le costó más de 2 semanas volver al trabajo común. Ahora quiero hablar un poco de las políticas y el cumplimiento, porque eso para mí, de mi experiencia, de enfrentamientos que tuve con incidentes, yo lo veo como una línea de defensa. Y acá quiero dar el punto de vista de mi experiencia y también del cargo que tuve hasta hace unas pocas semanas, que la política de cumplimiento empieza de arriba en las empresas. Empieza de la dirección de la empresa, de la directiva de la empresa, y ahí ahora vamos a ver unas cuantas. O sea, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer. Primero tenemos que saber identificar los activos que tenemos en la empresa. Nosotros tenemos que saber si no todos los activos tienen el mismo valor. Hay activos que tienen un gran valor, hay activos que pueden ser menos valores. Entonces, según el valor del activo, nosotros podemos saber qué línea de defensa podemos implementar en esos activos. Nosotros tenemos que identificar los riesgos a los activos. Porque, como dije antes, hay activos que son con más valor, los riesgos son más grandes. Esas cosas nosotros las tenemos que identificar en forma consistente para la empresa. La política tiene que ser clara y aprobada por la dirección de la política. Es decir, que tiene que empezar de arriba, de la directiva de la empresa, y tiene que llegar a todos los usuarios, a todos los empleados de la empresa. Todos tienen que saber que la política es clara, la política de defensa, la política de la defensa de la seguridad de datos, la política de la ciberseguridad, tiene que ser muy clara. También la administración de la seguridad de información y datos y la ciberseguridad tiene que ser muy clara. Tiene que haber cargos. Primero tenemos que empezar con los gerentes, los señores gerentes que tiene que haber un gerente que tenga la responsabilidad. Después, los cargos de ser lo que se llama CISO, Chief Information Security Officer, o oficial de información de seguridad y ciberseguridad. Y, por supuesto, la directiva, la gestión de las empresas, ellos tienen que liderar la política. Tienen que empezar, como dije antes, de arriba, y tienen que seguir liderar hacia arriba. Para que haya una protección adecuada a los procesos de negocio que hay en esa empresa. ¿Qué características tenemos en esa política? Primero tenemos que armar una estructura de nuestra red. Esto es un poco de tecnología, pero no solo tecnología. Tenemos que saber cómo está la estructura de la red física y la red lógica. Tenemos que saber también qué herramientas físicas tenemos, sistemas de computadoras, también herramientas lógicas, software, aplicaciones y procesos que hay en esta estructura. Tiene que ser muy clara. Tiene que haber todo el tiempo manejar una gestión de riesgos. La empresa tiene todo el tiempo que buscar y saber cómo manejar los riesgos de la empresa. Si antes yo dije que tiene que haber identificar los riesgos en los activos de la empresa, en esta forma nosotros tenemos que saber cuál es la gestión de riesgos. Políticas del backup, de respaldo de lo que pasa. La retención de los datos nuestros. Nosotros no necesitamos almacenar todos los datos. Nosotros tenemos que saber también las cosas que podemos liberar un poco el almacén para que tener lugar a cuidar los datos que necesitamos cuidar.
y también la selección de los datos, clasificar los datos. No todos los datos son, tienen un gran valor. Hay datos que hay que clasificarlos, es decir, los que están en gran calificación, hay que hacer una línea de defensa adaptada para esa clase de clasificación. Y también mantener un sitio de respaldo es algo muy importante. Esto es una política que empezó desde que pasó el ataque a los gemelos en el 2001. Había compañías que tenían un sitio en uno de los edificios y tenían un respaldo en el segundo edificio, y cuando cayeron los dos, compañías enteras se borraron del todo. Entonces hay que mantener sitios de respaldo que estén, por lo menos hoy el estandarte dice 70 kilómetros línea aérea de un sitio al otro, es algo que conviene mantener. Nosotros tenemos que comprobar a nuestros proveedores, especialmente los proveedores que se conectan a las redes nuestras, que están que ven los datos nuestros, que reciben que dan servicios informáticos. Es importante controlar esos proveedores. Todo esto son características de la política de seguridad, que es obligación hacer una línea de defensa. Y políticas de identificación, nosotros lo conocemos más con las contraseñas, más o menos, pero nosotros tenemos que saber que cada lugar tiene que estar bien manejado por elementos de identificación. No tenemos que dar entrada libre a cualquiera. También dentro de la empresa hay que hacer la separación según el cargo, según el proceso que tiene que el empleado tiene que mantener y dar una política de identificación. Desde que empezó la pandemia, se puede decir que en todo el mundo nos mandaron a casa de la pandemia. Entonces el teletrabajo se hizo muy, muy famoso, muy importante, y acá también hay que mantener una política bien estricta para mantener una red de limpia, porque los atacantes pueden usar ese canal para entrar a las redes de la empresa. Y algo muy importante, la educación, el entrenamiento, las cosas de información de datos, seguridad de datos, y ciberseguridad, educar a los empleados y a los usuarios nuestros todo el tiempo, en forma consistente, permanentemente. Tiene que haber, hay que como un sistema de educación en ese campo de seguridad. Aparte de que el mundo cada vez hay más riesgos, también el mundo está más regulado. Ahora no voy a empezar a contarles de las regulaciones o requisitos legislables que hay en Argentina. Pero yo les puedo decir que primero el cumplimiento de requisitos de reglamentos es algo que también la directiva y los que tienen cargos en la seguridad de datos y en ciberseguridad tienen que saber que hay que cumplir con todos los requisitos, también de reglamentos externos, que pueden ser, y también reglamentos internos adentro de la empresa, antes hablar de políticas, de hacer políticas de seguridad. Eso también es un requisito que hay que, la directiva, la gestión de la empresa tiene que cumplir con esos requisitos. Algo que yo, para mí es algo muy, muy importante, la adopción de la norma de seguridad de la información, el ISO 27001, esa forma de norma es una norma internacional que en muchas partes del mundo la adoptan, hace como una especie de orden en la forma de manejar la política de ciberseguridad
y la información de datos, la seguridad de datos. Es muy, muy importante adoptar más tarde en la, el próximo que va a hablar después de mí, ¿sí? él va a dar más, más detalles de lo que podemos, se puede ayudar con eso. El último tema que quiero mostrar, el campo de monitorear y controlar. Entonces, ¿qué acciones necesitamos para mantener un sistema de monitoreo y control? Yo le puedo decir en tres palabras. Es control, control y control. En forma muy, muy clara. Nosotros tenemos que controlar de todo. Primero, nosotros tenemos que hacer el análisis permanente de las vulnerabilidades que tenemos también en la red nuestra. Todos los sistemas de computadoras hay vulnerabilidades. El software nuestro está, hay vulnerabilidades. Hay que tener en cuenta que los atacantes, esto es lo que buscan. Cuando ellos quieren entrar a un lugar, a una red, la primera cosa que buscan es si hay vulnerabilidades, que para ellos es una ventana para entrar adentro de la red, lo usan, eso se llama en inglés, se llama exploit, es aprovechar esa vulnerabilidad para entrar y hacer los daños que ellos planean. No es según la empresa. Ellos buscan todo el tiempo cuando ven algo que ellos ni saben cuál es la empresa. Entonces encuentran una vulnerabilidad en un lugar, en una red, ellos entran. Después se dan cuenta en qué empresa entramos. Encuestas periódicas de riesgo, como dije antes, hay que manejar los riesgos. Entonces nosotros tenemos todo el tiempo. Si el que adopta o el que conoce el ISO 27001, ahí hay una regla que dice que encuestas periódicas de riesgo hay que hacer cada 18 meses, especialmente en los activos clasificados como con gran riesgo. Es algo muy importante de mantener esas encuestas periódicas de riesgos. Pruebas periódicas de nuestra red, eso es más tecnología, lo que nosotros llamamos el penetration test, es la prueba para ver en qué forma nosotros sabemos defender a la red nuestra. Esa penetration test es una forma de, es una simulación de un ataque. Nos hacemos en forma aprobada por la empresa. Y nosotros tratamos de entrar y saber si podemos entrar a la red y causar daño. No hacemos daño, pero podemos hacer las pruebas. Hay que todo el tiempo inspeccionar periódicamente el cumplimiento de todas las políticas, como dije antes. Hay tres servicios que están fuera de la red de la compañía que nosotros también tenemos que controlarlos. Ahora el mundo, como se dice, sube a las nubes, más o menos. Muchos datos van a las nubes. Para nosotros, los que estamos en el campo de seguridad de datos y ciberseguridad, es un desafío no simple, saber, porque el control que podemos tener a la computación en la nube, lo que se llama cloud computing, para nosotros no es simple, porque no es algo que nosotros tenemos el manejo del control ese. Las compañías grandes como Microsoft, Google, Amazon, que tienen grandes sitios que ahí pueden dar, ellos no dejan a cualquiera entrar y empezar a chequear o revisar lo que pasa en esos sistemas. Para nosotros es un desafío no simple, porque nosotros tenemos que saber que controlar esa computación en la nube, pero tenemos que
hacer procesos que no, de controlación que no son estándares. Otra vez yo hablo de los proveedores. Proveedores es algo muy importante. Muchos ataques vienen de ahí. Ellos están expuestos a la información, a los datos de la compañía. Muchas clases de proveedores. Cada compañía es un tamaño. Y el teletrabajo, como dije antes, la pandemia, son cosas que nosotros tenemos que controlar, que no están adentro de nuestra red, de nuestro sitio, están afuera, los tenemos que controlar. Algo muy importante que les quiero mostrar es manejar un centro de operación de seguridad. La mayoría de las compañías en todo el mundo usan centros que son externos, no adentro de la compañía. Yo le puedo dar como ejemplo, nosotros en One, nosotros tenemos un centro así en Tel Aviv, y desde Tel Aviv nosotros podemos manejar eventos, incidentes en cada lugar del mundo, y hacemos en muchos lugares. También en Argentina, también en África, también en Asia y en varios lugares también para nosotros lejos. ¿Qué hacemos en ese centro de operación de seguridad? Primero ahí monitoreamos 24 horas por día, 7 días por semana, todos los sistemas de seguridad. Tenemos ojos sobre todos los sistemas y vemos todo lo que pasa en esos sistemas. Así podemos saber hacer un manejo de los eventos y analizar los incidentes y podemos dar un punto de vista profesional a la empresa que recibe ese servicio para decir lo que está pasando en la empresa, si hay un ataque, no hay un ataque, qué se puede hacer en ese ataque y si hay un ataque, se le puede dar un equipo de respuesta inmediata, que se llama en inglés Incident Response Team, que da por lo menos el primer nivel de respaldo si pasa un incidente que causa graves daños a la empresa. Bueno, con eso yo terminé. Muchas gracias a la oportunidad. Y ahora invito a Zvika de la compañía One Security para dar sus palabras. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Zvika Yovel y primero todo quiero agradecer a Moshe por su importante presentación. Como Alberto dijo, yo nací en Argentina, claro, y trabajé para los servicios de seguridad de Estado israelí durante casi 25, 30 años y después de dejar el servicio, me hice un asesor privado para compañías y estados en Latinoamérica. Con el tiempo que me quedó, les quisiera presentar cómo puede One Security enfrentar a los desafíos que Moshe explicó en esta presentación. Será un poco técnico, pero parte será un concepto de trabajo que es importante entenderlo. Y a la parte técnica voy a hacerla más rápido, pero la parte del concepto es importante que todos entendamos. Antes que empiece, les quisiera mostrar algo pequeño. Okay.
Bueno, lo que les quería mostrar no es una promoción para zapatillas de sport y tampoco para hacer sport, sino les quería mostrar la ideología que tenemos detrás de cada de la seguridad. Lo que nosotros decimos es estar preparados más que el otro. Al momento que una persona que quiere entrar, un delincuente, un terrorista, algo, va a ver que en mis lugares tengo más seguridad que en otro lugar, él va a elegir el otro lugar para entrar. Si va a ver que tiene que muchas dificultades para hacer daño, porque hice seguridad, alta seguridad, él va a buscar hacer en otro lugar. Y nosotros conocemos eso en el mundo de la seguridad física. En nuestras instalaciones ponemos cámaras de vídeo, como pueden ver, ponemos vallas, ponemos centro de control, ponemos todo solamente para evitar todos esos daños. En el mundo cibernético, el tema es mucho más complicado. Tenemos enemigos que no sabemos dónde está. Es un enemigo global. Nos puede atacar a alguien, digamos, del otro lado del mundo. China, Corea del Norte, Rusia. No solamente hackers argentinos. Nos pueden atacar de distintas maneras, de maneras técnicas que no las pensamos tampoco y que no las sabemos. El mundo cibernético es mucho más difícil. Pero también podemos evitar todos estos ataques. Pero lo que yo quiero decir es que entre el mundo físico y el mundo cibernético existe la igualdad. La igualdad que cuando estaremos preparados, el atacante va a ir a buscar al otro lugar. Si mi empresa va a estar preparada y no va a haber nadie y no va a haber problemas de seguridad, él va a buscar otra empresa para hacer ataque en otro lugar. ¿Cómo hacemos esa seguridad? Aquí está One Security para ayudarnos. La forma de es estar preparados. La forma de lidiar con los riesgos cibernéticos es desarrollar una resiliencia. La primera etapa de todo es la etapa de la protección. La protección. Tenemos que armar en nuestra empresa un nivel de protección que sea adecuado a las amenazas que tenemos. Pero eso no es suficiente. Me imagino que cada uno de ustedes que tiene empresa tiene algún nivel de seguridad. Un producto de Microsoft, un producto de otra, no promociono aquí a nadie, ¿tienen algún nivel de seguridad? La pregunta es si ese nivel de seguridad es adecuado a las necesidades de esa empresa. La segunda etapa es la etapa del control. No es suficiente que hoy en día hice protección. Tengo que todo el tiempo estar controlándola. Porque en el mundo cibernético especialmente hay cambios. Cambios en la tecnología, cambios en la empresa. Digamos que existe una empresa y compra otra empresa. La protección al haber de unir las dos empresas es lo mismo. Eso es un tema que hay que controlarlo todo el tiempo. Y al final de todo, si pasa algo, necesitamos, como ya explicó, la capa de recuperación, que podamos seguir trabajando si nos pasa algo. One Security pertenece al grupo One, que es la segunda compañía más grande en Israel en el tema de IT o TI, como se dice, tecnología informática en Israel. Está en la bolsa de Tel Aviv. Ingresos de 1.8 mil millones de dólares anuales. Estoy hablando del grupo One. 6.500 expertos, 3.000 clientes alrededor del mundo
y más de 50 socios alrededor del mundo. Las soluciones líder de One, del grupo One, los pueden ver aquí. Hay una compañía que trata de nubes, centros de datos, transformación digital, pero nosotros nos queremos enfocar en seguridad cibernética, que para eso existe One Security, y mira, aquí es el CEO de la compañía. Miren, One Security es el líder en el campo de seguridad. Ahora, cuando yo digo campo de seguridad, la gran ventaja que tiene One Security es que nosotros tomamos el proceso entero. Del principio, cuando hacemos el análisis y la encuesta de la organización, y se crea un reporte. Al momento que se reporte, en ese reporte va a haber recomendaciones. Las recomendaciones la compañía los toma y los lleva a hacer. Puede hacerlo solo, puede hacer junto con nosotros. Y al final de todo, el control. La One Security fue fundada en 1995, que de aquí pueden entender que tenemos una experiencia muy grande en estos temas. El staff son profesionales, que parte de ellos estuvieron en las unidades de cyber del ejército israelí, partes de la universidad, pero gente muy profesional. Nos basamos en una base empresarial del grupo One, que como pudieron ver es una compañía muy grande, y una amplia gama de clientes, que en esos clientes podemos encontrar organizaciones HLS, Homeland Security, organizaciones militares, gubernamentales, y organizaciones privadas como bancos, hospitales, de negocios, petroleras y muchos más. One Security se divide en tres divisiones. Que en estas divisiones, no es que cada una hace otro trabajo, sino las tres divisiones trabajan en horizontal para dar las conclusiones sobre el hallazgo del riesgo que tiene esta compañía. La primera división es algo que Moshe explicó antes, es división de pruebas de penetración, o en inglés dice PITI, se especializa en hacer PITI. Hay distintos tipos de PITI, hay que lo voy a explicar inmediatamente, pero en general esa unidad trata el tema de PITI. La otra unidad o división es la división de gobernanza de riesgo y cumplimientos. Es evaluación de riesgos, normas ISO, que Moshe les explicó. Ayudamos a compañía a cumplir con esas normas de ISO. Políticas, capacitaciones y más. Y una división muy interesante de inteligencia cibernética. Primero de todo, estamos al día con las amenazas que existen en el mundo, nuevas amenazas, nuevos gusanos, nuevos instrumentos que tienen los hackers. Y también a nuestro cliente monitoreamos continuamente el darknet, el lugar que nadie quiere que su compañía entre por ahí, donde ahí podemos encontrar si la compañía está amenazada o fue penetrada. Les quiero dar un ejemplo de un cliente que tuvimos en Latinoamérica, que empezamos a hacer la encuesta de seguridad y paralelamente empezamos a ver a nivel de información qué tenemos sobre este cliente, y encontramos que ellos ya fueron penetrados y toda la lista de empleados que existen en el darknet con su número, con su mail, dirección de mail y la contraseña del mail estaba a venta en el darknet por medio Bitcoin. De aquí entendieron en la compañía que ellos ya estuvieron penetrados.
Nosotros tenemos y trabajamos en 4 áreas de práctica, en lo cual cada práctica es, usamos las 3 divisiones que tenemos. Un cliente puede tomar y hacer todas las encuestas con las 4 áreas, y también puede decidir si quiere chequear solamente la aplicación. Es un tema técnico que voy a ir rápido. Un momento. Ok. Primero de todo, quisiera hablar de la ingeniería social. Es un tema muy cerca de mi corazón. Miren, una compañía puede comprar firewalls, puede hacer encuestas, puede hacer muchas cosas y puede invertir mucho dinero en seguridad. Pero suficiente que un empleado, que porque no hay protocolos de trabajo en la compañía, abra un mail que le fue mandado dirigido a él por un hacker, y en este mail existe un virus que entra a la compañía, todo lo que la compañía invirtió se pudo. Porque ahí pudieron entrar. Ahí pudieron entrar. Por eso, uno de los temas que es más importante de todo es el tema de la ingeniería social. Miren, en estudios que se hicieron, encontraron que 86% de los ataques cibernéticos pasan entre la pantalla y la silla de trabajo. Quiere decir, otras palabras, por el empleado, no por Fiana, sino por otro. ¿Okay? 86% de estos ataques pasaron por gente que trabaja. Puede ser una persona que trajo un disco key de casa y quería cargar la foto de su familia al ordenador y adentro había un virus. Puede ser que alguien abrió un mail, como les expliqué. Puede ser que alguien de los empleados quería hacer daño porque lo echaron, o que no recibió suficiente dinero, o que no lo promocionaron, diferentes cosas. Y puede ser también que alguien venga de noche y rompa la puerta y entre y ponga un disco key adentro y roba toda la información. Aquí hablamos, ese es el tema importante de la ingeniería social. La seguridad de datos, en breves palabras, esos son los servicios que damos en los datos. Y como Moshe explicó aquí, ven el tema del CISO, ¿sí? Un jefe de seguridad. Aquí quisiera decir dos palabras. No, ese CISO no pertenece al Departamento de Seguridad. Ese CISO no pertenece al Departamento de Informática. Es una persona que es independiente y que él está bajo el CEO de la compañía. Porque él tiene que decir y tiene que estar encargado de la seguridad. Siempre seguridad física va a tirar a un lado y las personas del IT van a tirar para el otro lado, pero él tiene que ser independiente en lo que hace. Infraestructura. Aquí ven pruebas de penetración, como se explicó. No voy a pasar todo. Lo que sí le quiero decir es que esta presentación la van a recibir ustedes después de este encuentro y van a poder pasar sobre todos los temas y podemos seguir hablando de esto. Y revisión de seguridad de la aplicación. Miren aquí la importancia del Android. ¿Okay? Recuerden que ustedes tienen teléfonos. Esos teléfonos reciben la información de la empresa. Esos teléfonos
es una excelente oportunidad para hackers para entrar. Les quiero dar otro ejemplo, que junto con él un día hicimos una apuesta de seguridad a una compañía israelí que creían que le robaban datos y documentos. Empezamos a chequear la compañía y no encontramos nada, la verdad. Lo que sí es que el director de la compañía se llevaba el computador, el laptop, se lo llevaba a casa y él lo conectaba en casa. Al conectarse en el wifi de la casa, las cámaras de seguridad de la casa de él entraron al sistema. Y el hacker que quería entrar al servidor de la compañía entró por la cámara de seguridad wifi al laptop y al otro día, cuando él se lleva el laptop al trabajo, conecta a los servidores y de ahí entra y roban todo lo que necesita. Aquí estamos en el tema del valor y la importancia de una auditoría de riesgos. Lo que One Security hace, primero de todo, es una auditoría de riesgos, con todas las herramientas que les he mostrado brevemente anterior, en las diapositivas anteriores. En esta, después de la encuesta de seguridad, nosotros sacamos un reporte. En ese reporte encontramos hallazgos y recomendaciones. Y de aquí, el cliente puede decidir lo que hacer. Puede tomar ese reporte y seguir solo diciendo, ok, en el reporte me dijeron que tengo que comprar, tengo que hacer, tengo eso, lo hago solo. Muchas gracias. Hasta la vista, baby, como se dice. Hay clientes que dicen, no, One Security, ustedes me encontraron todos estos problemas de seguridad. Quiero que sigan conmigo y me ayuden a implementar todos los cambios que ustedes recomendaron. Y hay gente que sigue más allá y dice, One Security, quédense conmigo y denme el servicio de una manera mucho más continua, como durante los años. Una buena auditoría de riesgos, primero de todo, pone los riesgos en porcentaje, mapea las amenazas, toma en consideración también las regulaciones obligatorias del cliente. No sé cómo están las regulaciones en Argentina, o si hay compañías que quieren hacer negocios con Estados Unidos, digamos, o con Europa, necesitan obligatoriamente tener esas regulaciones. Y si no las tiene, no va a poder hacer esos negocios. Aquí estamos para asistirlos también a cumplir estas regulaciones. Cubrimos todas las capas de seguridad. También podemos hacer un curso de seguridad a la empresa. Y como yo dije antes, la auditoría de riesgos es la base para conflictar los riesgos y crear un plan de trabajo. ¿Ok? Costo-beneficio. Una pregunta que siempre me hacen y siempre no doy respuesta. Pero una respuesta doy. El costo de una encuesta de seguridad y todas las fases que vienen detrás diciendo comprar un firewall o poner un CISO en la compañía, eso no llega a 1% del daño que puede caer si esta compañía cae abajo de un ataque cibernético, porque siempre a compañías grandes ataques cibernéticos piden millones de dólares para recuperar o dar de vuelta el control a la compañía. Nunca una encuesta va a llegar a un porcentaje de esa que lo que hay que pagar. Muy bien. Lo que nuestro elemento de trabajo dice
Nosotros, como vimos al principio del video, ¿se acuerdan? Quien corre más, tiene zapatillas, está preparado, corre más rápido, no lo ataca. Pues eso es estar proactivo o estar reactivo. En seguridad física, nadie quiere estar reactivo. No, nadie quiere que nos ataquen. Por eso hacemos temas sin preguntar. En ciberseguridad, a veces nos encontramos que gente no quiere hacer nada porque tiene miedo de cambiar. Aquí tenemos 8 preguntas que pueden ver, que cada uno después va a poder ver las preguntas y va a poder decidir si él es reactivo o no es, o es proactivo. Por ejemplo, aquí mapearon y documentaron sus activos y amenazas. Piensen ustedes si lo hicieron o no lo hicieron. O cumplieron con las normas de ISO, como Moshe explicó, sí o no. Digamos, quien tenga aquí 6 verdes es proactivo. Si tenés 4, 5, 6 rojos, estás reactivo. O que fuiste atacado o que te van a atacar. Como explicó Moshe, los servicios no son agradables, sino una necesidad absoluta. Es una herramienta fundamental y permite a la dirección de estar en temas de organización y cumplir sus objetivos. Estaremos encantados de ser su hogar en el mundo de seguridad de la información. Y una pregunta, ¿por qué One Security? Primero de todo, porque One Security es One Stop Shop. Del principio que hacemos la encuesta hasta instalación y seguimos, podemos dar servicio con nuestra gente profesional en todo el largo de la cadena. Nuestra gente es profesional y lo más importante es que cada cliente es un mundo de sí. No es que tenemos una solución para hospitales, no es que tenemos una solución para refinerías. Cada cliente tiene su traje y lo armamos según un cuestionario que nosotros le mandamos al cliente. Él rellena el formulario y según así hacemos el plan de trabajo. Parte de los clientes que tenemos, que One Security tiene, como pueden ver, Checkpoint, NICE, NES, compañías Netafim, BMW, Samsung, compañías que ustedes conocen. Aquí tienen mi mail. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda que tengan, pueden mandarme un mail, yo voy a contestar. Y si hay, seguimos adelante con nuestro representante Nacho, que vive en Tucumán, que podemos seguir y hablar. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias, Luisa. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Este es un buen momento para aprovecharlo a Spica y a Moshe. Pueden activar los micrófonos o los. Momento. Sí. Bueno, están abiertos. Pueden hacer cada uno unmute. Quien quiera preguntar algo puede hacer unmute. ¿Alguna pregunta? Hay algo que a mí me llama la atención de. Explica que es el tema de la esto que ustedes hablan del alto nivel de la gran cantidad de empresas que son atacadas. Es como que
Cuando te atacan a una empresa, parece que todos se quedan callados, digamos, o sea, no se comenta, es algo que como que fuera malo, ¿no? Para la empresa. Entonces, ese tipo de ataques después fácilmente se van replicando, digamos, por esto de no compartir de que estas situaciones. ¿Es así realmente o es algo porque se mueve solo en determinados niveles este tipo de información? Tienes razón, compañías que son atacadas en muchos de los casos no cuentan que fueron atacadas, porque tienen miedo de perder su nombre, tienen miedo de perder clientes, la prestigia de la compañía. Les doy un ejemplo que pasó en Israel aquí hace unos cuantos meses. Una compañía de seguros fue atacada y fueron robados datos personales de gente, incluyendo el número de la tarjeta de ellos, que pagaron los seguros. Los seguros. Esa compañía hoy en día casi no existe más. Así que también yo también tengo. Quiero agregar también que en Estados Unidos y en Europa hay obligación por ley de informar si hay un ciberataque. Compañías tienen la obligación de informar y todo eso es objeto para mantener un sistema que se puede compartir la información y así todos pueden estudiar el caso y aprender y educar las empresas para que proactivar y reducir el riesgo en esos ciberataques. Yo no sé que si en Argentina hay la obligación esa, me parece que no, pero es algo que yo lo puedo buscar. Un tema de una pregunta que nos hacen frecuentemente es ¿cómo hacemos el trabajo? Hoy en día tenemos la pandemia y la pandemia nos enseñó muchas cosas también. 90% del trabajo que les expliqué ahora se puede hacer de Israel. Los 10% que falta, tenemos maneras de hacerlo con gente que podemos mandar, podemos llegar, pero la mayoría del trabajo se puede hacer de aquí. Y una duda que puede surgir o que me surge a mí es el tema de, ¿esto que ustedes ofrecen está dirigido a grandes empresas o es también accesible para empresas chicas? Exactamente. Cualquier tipo de empresa, chica, grande, enorme, multinacional, cada una tiene sus características, las sabemos tratar de todo tipo de compañías. Hay una pregunta de Edmundo, dice, ¿qué herramientas de intrusión utilizan? ¿Qué tecnología? ¿Cómo? ¿Qué herramientas de intrusión, o sea, de control de intrusión utilizan? ¿Cuál es el tipo de tecnología? Esa es una pregunta tecnológica, pero Moshe va a dar unas cuantas palabras sobre el tema. Hay varias herramientas tecnológicas, la más famosa que existe en el mundo se llama Nmap. Nmap es una tecnología de Estados Unidos. La verdad que lo usan también los buenos, nosotros, los que defienden, y también lo usan los malos, los que atacan. Usan la misma tecnología y por eso es un gato y un ratón. Es una batalla entre gatos y ratones, esas cosas. Esas son las herramientas más usuales en esas. Puede ser que para, digamos, formas, aplicaciones especiales o software especial, tenemos herramientas también que son, como Zvika dijo antes, el tailor-made. También en eso nosotros podemos formar un traje especial para esa tecnología de instrucción. Sí, el top 10 de los OWASP es un estándar que se usa siempre, especialmente en las pruebas de aplicación. Cuando hacemos, es algo que
es un estudio que nosotros utilizamos para hacer nuestras pruebas cuando probamos aplicaciones y software. También software de internet y software de internas en las empresas. ¿Más preguntas? La verdad que para mí es la primera vez que doy una charla así por Zoom. Me es raro porque no veo la reacción de la gente, pero siempre en la vida hay una primera vez, ¿sabes? Acá hay una pregunta sobre qué conveniente tener un departamento interno de seguridad o contratar. Eso es todo según el tamaño de la compañía. Muchas veces compañías chicas, compañías de tamaño chico o medianos, que tienen más o menos entre los 30 a 50 usuarios, les conviene más llevar un contrato external. Ellos llevan lo que se llama el One Stop Shop, todos los servicios de seguridad que necesitan. Las compañías grandes que pueden, también puede, conviene más levantar departamentos internos, porque ahí se puede formar una jerarquía muy, muy clara de la administración de la seguridad. Muchas gracias. Bueno, con la disponibilidad con que han manifestado para poder hacer llegar por ahí consultas, digamos, a ustedes, y además con Nacho, que como decían, Nacho está en Tucumán, que es el que a través del cual llegó la propuesta de poder armar y esta charla y de hacer llegar esto que, en definitiva, hay muchas cosas que no conocemos y que al conocerlas nos abren un panorama para poder entender de una manera distinta una realidad que está cambiando permanentemente. Y ese es uno de los desafíos que nos hemos planteado como fundación, ¿no? Esto de que tenemos escondido bajo la alfombra todo el tema de los ataques acá en Argentina, hace que, en definitiva, no, a veces no percibamos el peligro y no tomemos las acciones que han sido muy claramente explicadas en esta estructura de protección, control y recuperación que mostraba Siva, que me parece que está genial como para ver cómo en cada una de las empresas de las que formamos parte se puede trabajar sobre esto, y si lo podemos hacer acompañado por gente que sabe, mejor. Así que realmente es un gusto poder haber estado en contacto. Esta es una ventaja de la tecnología, que están en Israel y estamos acá. Ustedes se van a dormir, nosotros seguimos con la mitad del día, digamos. Pero les agradezco por esta posibilidad y esperemos poder seguir en contacto y generando cosas. Y a vos, Nacho, por haber generado esta posibilidad de que esto se dé. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Adiós.